Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño Rincón del Cinefilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche, después de los últimos vídeos que hemos comentado, que hemos realizado aquí en el canal, como Carros de Fuego, como por un puñado de dólares, el miniciclo que tuvimos de películas de terror, vamos a volver nuevamente al cine clásico y a uno de los géneros por antonomasia de lo que es el cine de Hollywood y de la época de oro de Hollywood, que es el cine negro, el noir. Y esta noche el canal se viste de gala para comentar lo que posiblemente es uno de los grandes films del cine negro de todos los tiempos. Es una película de los años 40 que en un principio pues no tuvo excesivo apego tanto por parte de crítica como de público, pero que poco a poco con los años se puede decir que este título no es que se haya revalorizado, ya la calidad la tenía y evidentemente la calidad del film es altísima, pero ha sido digamos reconsiderado por parte una buena parte del público, también de los cinéfilos, de la crítica y hoy en día este título se le considera, pues, podríamos decir sin temor a equivocarnos, uno de los una de las diez mejores películas del cine negro, del cine noir por excelencia. Una película que bebe de todo lo que son los elementos clásicos del cine negro. Se puede decir que este film es la quinta esencia del cine negro junto con otros de los grandes títulos del género como puedan ser, por ejemplo, El Sueño Eterno de Howard Hawks también Perdición de Billy Wilder, que tienen evidentemente muchísimos puntos en común con el film que vamos a comentar esta noche. Es un film plagado de estrellas y que todos ellos realizan una interpretación realmente excepcional. Como toda gran película de cine negro, visualmente es una película que bebe mucho ya no a lo mejor en los decorados, pero sí en la iluminación de lo que es el expresionismo alemán, es decir, lo que son los juegos de luces, juega mucho con el blanco y negro, y sobre, sobre todo tiene una de las presentaciones de... Una de las grandes femme Fatales de la historia del cine, una de las mejores presentaciones de una actriz dentro de una película que yo considero dentro de lo que es la historia del cine. Una secuencia que ya hablaremos de ella cuando comentemos ahora el film, dentro de lo que es el argumento, todos los aspectos de la misma, que yo le considero absolutamente maravillosa, de una belleza. Radiante, fascinante, ya no solo por la propia actriz, sino también por la elegancia y el estilo que tuvo el director a la hora de poder filmar a la actriz y llenar la pantalla de una belleza que yo creo que no vamos a decir desde entonces, pero que en los, el cine de las últimas 3-4, o me atrevería a decir, de las últimas cinco décadas, no hemos visto. Esta película realmente es muy importante dentro de lo que es el cine noir, no porque a lo mejor lo redefiniera, pero se puede decir que es la quinta esencia en todo lo que es el género, porque tiene, vamos así decirlo, todos los elementos que hicieron grande al cine negro. Una trama más o menos enrevesada, en algunos aspectos, yo diría que demasiado y hasta ambigua una presentación de personajes absolutamente inmaculada, una belleza formal en el estilismo, en las maneras, un ritmo que yo creo que juega incluso a dos velocidades la película, y todos esos elementos, esas claves del cine negro que han convertido a este género realmente uno de los más inolvidables de la historia del cine. La voz en off, lo que son los flashbacks, abundante, sobre todo uno de los grandes flashbacks que tiene en la película, que es prácticamente todo el comienzo de lo que es la misma, personajes absolutamente inolvidables, diálogos cortantes, interpretaciones magistrales. Esta noche ya os digo que el canal se viste de gala para comentar, reseñar una de las grandes películas del cine negro de todos los tiempos y ese título es nada más y nada menos que Retorno al pasado del año 1947, dirigida por el francés nacionalizado estadounidense Jacques Tourneur. Y protagonizada por Robert Mitchum, por Kirk Douglas, por Virginia Hudson, perdón, Houston, mejor dicho, y por una inconmensurable Jane Greer, que yo creo que es de largo lo mejor que tiene la película, sobre todo la de, la, de esa maravillosa ambigüedad que tenía las Femme Fatales dentro de lo que era el cine, negro, el cine negro, pero que la interpretación de Jane Greer yo creo que la hace excepcional a esta película y que le, la eleva muchísimos enteros del director Jacques tourné aquí en el canal tenemos comentada lo que es para mí su para mí, vamos, mi película favorita, pero que no es el mejor film. Yo creo que su mejor film es este, "Retorno al pasado". Pero mi película favorita de Jacques tourné es sin duda El halcón y la flecha. Esa maravillosa película con esa, esas pinceladas que tiene a los Robin Hood, que protagonizaron Barr Lancaster, Nick Cravat y Virginia Mayo una película de aventuras que yo creo que es formidable de ver, la tenéis aquí comentada en el canal hace yo que sé cuántos años, pero que Jacques Tourné fue un director que además destacó por la elegancia formal y estética de todos los planos que trabajaba, era un director que se fiaba mucho o se fijaba mucho en la estética, la cuidaba mucho, por así decirlo, es decir, que sus planos no es que fueran... Eh, digamos narrativos en el mejor sentido de la palabra, sino que fueran también bonitos estéticamente, tanto en las películas de color como en las películas que filmó en blanco y negro. Y yo creo que Retorno al pasado es una película que además refleja muy bien esa belleza que tiene, sobre todo en los juegos de luces, de sombras, que yo os digo, son muy deudores del expresionismo alemán, como en realidad la mayoría de, de películas del cine negro, desde un punto de vista meramente, meramente visual. Pero también, por ejemplo, Jacques Turner fue un director que, que nació en Francia, evidentemente el, el apellido lo dice Tourné, pero que posteriormente se nacionalizó estadounidense. Y además que cuando llegó a, a Hollywood no empezó a dirigir películas eh, de un modo directo, sino que fue el ayudante de dirección de una serie de, de directores como, por ejemplo, Jack Conway. Aquí en el canal tenéis comentada, por lo que es para mí una de las grandes películas, en la sección de cine con mayúsculas. Del Hollywood de los años 30, 40 aproximadamente, que es Historia de dos, ciudades, de dos Ciudades, protagonizada por Ronald Coleman, una auténtica maravilla de película, en el que el asalto a la Bastilla, no hace falta que, que os comente el argumento de esta película, la tenéis ampliamente comentada aquí en el canal, es una película histórica, está entre Londres y París, por suma Historia de Dos Ciudades, y hay un asalto a la Bastilla porque se, se desarrolla esta película en lo que es la época de la Revolución Francesa o previa a lo que es la Revolución Francesa y lo que es el desarrollo y posterior a la misma. Y en esa película pues hay un asalto a la Bastilla que es absolutamente monumental, una secuencia maravillosa. Esa secuencia, en Historia de dos Ciudades, la dirigió nada más y nada menos que Jacques Tourné. Pero a Jacques Tourné también se le conoce también por ser un director de películas más o menos de género, de cine de terror, de suspense. Por ejemplo, Yo anduve con un zombie. La para mí bastante sobrevalorada, la mujer pantera. Eh, la mujer pirata, también una historia de, de, de aventuras estupenda, también la comentaremos aquí en el canal. Y La Noche del Demonio, protagonizada por Dana Andrews. Es decir, si os dais cuenta, son todo películas más o menos de terror, de suspense, aventuras. Es decir, películas, películas de lo que es un cine, lo que se denomina cine de género. Eh, Retorno al pasado. Es otra inclusión dentro de lo que es otro género, el género noir, de parte de Jax Tourne, pero que, digamos que los resultados de esta película arrojaron para Hollywood y, sobre todo, para su, lo que es su productora, la, la RKO, la mítica, ya mítica RKO, una de las mejores películas del cine noir eh, por excelencia de la historia de, del cine y de, de la historia de la época dorada de Hollywood. Eh, yo creo que Jax Turner es un director que. También al igual que la película que retorno al pasado se ha ido intensificando o revalorizando, o más o menos ya, vamos a decirlo, redescubriendo con el paso del tiempo. Yo creo que Jacques Tourné es un director parcialmente olvidado hoy en día por desgracia y que es ese ejemplo de que la gente le conoce más, conoce más sus películas que a él mismo. No es un director estrella como pudieran ser en su momento. Raul Walsh o Cecil B. de DeMille o Alfred Hitchcock, pero sí que es un director, yo creo, lo suficientemente conocido para también conocer evidentemente sus títulos. Pero yo creo que el nombre de Jack Turner ha caído parcialmente en el olvido, quitando algunos filéfilos y historiadores y críticos de cine, pero que ya os digo, se conoce más a sus películas que al director eh, de las mismas. Pero yo os digo, títulos como El halcón y la flecha... Esta misma, Retorno al pasado, Yo Anduve con un Zombie, La Mujer Pirata, La Mujer Pantera, son más películas de género que se las conoce más que al propio director. El elenco de Retorno al pasado es realmente extraordinario. Yo creo que Robert Mitchum es un actor que poco hay que decir de presentación del mismo. Creo que ya hice una amplia presentación de Robert Mitchum cuando comentamos aquella maravilla que es La Noche del Cazador, la única película dirigió charlton Lo que sí que tengo que añadir es que, por lo que yo he visto de Robert Mitchum, se puede decir que es un actor que ha ido creciendo a lo largo de su carrera. Por ejemplo, esta película es de 1947 y La Noche del Cazador es de 1955. La interpretación que tiene Robert Mitchum en La Noche del Cazador es muchísimo mejor que en esta. No es que aquí en Retorno al Pasado se pueda decir que Robert Mitchum haga una mala interpretación, no. Lo que ocurre es que yo creo que está en su interpretación, en la puesta en escena de su personaje, Está excesivamente frío y distante en muchas ocasiones con lo que es el espectador. Tiene una mirada, vamos a decir, no gélida del todo, pero muy indiferente y muy ambigua respecto de la historia que están contando, y respecto de, de lo que es su personaje. Sin embargo, eh, las interpretaciones que tienen Kirk Douglas y Jane Greer, incluso la de Virginia Hudson, que no sabe, no sale en demasiadas eh, secuencias, y sobre todo, prácticamente, un papel anecdótico de la. una de las grandes. Eh, reinas del tecnicolor que fue Ronda Fleming, se puede decir que tienen papeles anecdóticos en esta, en esta película. Pero yo creo que incluso intérpretes que no son el protagonista de esta película como son Kirk Douglas y Jane Greer, tienen interpretaciones de más alta calidad que la de Robert Mitchum. Y eso que yo creo, repito, que Robert Mitchum creo que está estupendo en esta película, yo creo que esa calculada ambigüedad o frialdad que tiene su personaje, yo creo que obedece mucho a lo que es el personaje que interpreta, valga la redundancia, pero le veo con un modo de interpretar a su, a su personaje de un modo como más, eh, como más indiferente y vamos a decirlo inexpresivo que por ejemplo Jane Greer, que es una eh, maravillosa interpretación la que hace en esta película. Kirk Douglas también es un actor que no necesita presentación, creo que este fue eh, uno de sus primeros papeles, Creo que fue el primer papel que realizó Kirk Douglas fue en otra película de cine negro, realmente muy buena, se llama El extraño amor de Marta Ivers, ya la comentaremos aquí en el canal, donde realizó o donde sentó las bases de lo que iba a ser la, interpreta o la, vamos, la interpretación de sus personajes, por así decirlo. Personajes, digamos, sólidos, pero también con una serie de ademanes que el propio Kirk Douglas yo creo que fue repitiendo en casi todas las películas de su filmografía pero que convirtieron a Kirk Douglas en un actor absolutamente carismático. Yo creo que las contadas ocasiones en las que Kirk Douglas sale en esta película, se puede decir que interpretativamente, o desde un punto de carisma, eh, yo creo que fagocita bastante a la interpretación de, de Robert Mitchum. Yo creo que Kirk Douglas creció muchísimo más como actor que Robert Mitchum, incluso llegó a ser productor junto con Stanley Kubrick, produjeron, produjeron y dirigieron respectivamente espartaco, pero también senderos de gloria. Y yo creo que la interpretación aquí que da la solidez que tiene Kirk Douglas en, en esta película es realmente digna de mención. Pero yo creo que, eh, repitiendo lo que os he dicho anteriormente, el personaje de Jane Greer o la interpretación de Jane Greer es maravillosa. Y ya no sólo por la cámara de, de, de Jack Turner la manera que tiene de presentar al personaje, sino que la propia Jane Greer, eh, sobre todo en esos maravillosos primeros planos que tiene en la película o en las conversaciones, en esos planos de escorzo que tiene con Robert Mitchum, lo que es su mirada tan sumamente emotiva, romántica, amorosa, contrasta mucho con lo que es el papel, una de las grandes eh, femme fatales más malvadas, más maquiavélicas, eh, digamos más vamos a decirlo eh, buscavidas y vamos también a añadirle otro epíteto ya no solo de malvada sino también de engañosa, de, de mentirosa eh, de como, como una gran tejedora de grandes tramas y, y grandes eh, como, como lo diría yo eh, como grandes eh, complots eh, intentando salir siempre airosa absolutamente de todo y es que además veremos que en la película juega siempre a dos bandas el papel de Jim Greer ahora lo comentaremos cuando entremos dentro de lo que es el argumento del canal de perdón de, de lo que es el argumento de la película con todo esto quiero decir que retorno al pasado es una película muy grande en lo que se refiere a interpretaciones a argumentos eh, se puede decir que desde un punto de vista estilístico y estético es una película maravillosa y desde un punto de vista argumental, de lo que es la forma y el fondo, en lo que es la trama, realmente es muy compleja, bastante ambigua y se puede decir que está dividida como en dos grandes bloques que ahora comentaremos cuando entremos a comentar de lo que es de lleno el, el argumento. Pero es una película que además eh, yo la llamo siempre la película de los misterios, de las mentiras y de los engaños, porque se puede decir que está plagada de personajes todos. Kirk Robert Mitchum, eh, Ronda Fleming y sobre todo Jane Greer son personajes que prácticamente toda la película están mintiendo constantemente, se están engañando los unos a los otros, eh, se están engañando de puertas para afuera, pero de puertas para adentro todos los personajes saben que se, están deja se, se, se les están engañando y a veces que se están dejando engañar a sí mismos. Es decir, es una película que tiene muchos vasos comunicantes entre los personajes respecto al engaño, a la mentira. Y a lo que es la trama eh, en general. Luego seguiremos hablando de todas las bondades que tiene eh, Retorno al pasado. Desde un punto de vista argumental, es una película que ya os digo está dividida, dividida en dos grandes bloques. Eh, mi primer bloque, el favorito, es una historia que además tiene un flashback realmente impresionante, que además sal, saca a relucir todo lo que es ese, ese estilismo y esa belleza visual y formal que tenía Jacques Turner como director. La historia es la siguiente, aparentemente sencilla, pero es una película que luego el argumento se va complicando hasta transformarse en los últimos 20 minutos en una trama tan sumamente enrevesada que yo eh, recomiendo ver la película varias veces para desentrañar, eh, digamos, ese ese final no tan ambiguo, pero esos 20 minutos llenos de casualidades y de ambigüedades que eran además un clásico dentro del cine negro, es decir. Eh, había películas dentro del cine noir como por ejemplo El halcón maltés sin ir más lejos de John Houston o El sueño eterno de, de Howard Hawks que es difícil realmente seguir un poquito lo que es la trama a grandes rasgos pero ese enrevesamiento y esa ambigüedad estaban hechas de un modo intencionado para que todo esté como una especie como o se desarrolle todo en una atmósfera como de irrealidad es decir hay muchas secuencias de la película ahora comentaremos lo que ellos digo lo que es el argumento hay muchas secuencias en las que un personaje entra y sale de, de lo que es unos exteriores, unos interiores y decimos, bueno, ¿y por qué lo hace? ¿Y cómo sabe que esto va a estar ahí? ¿Y cómo sabe que este personaje de repente va a entrar? ¿Y cómo sabe que le está esperando? ¿Y cómo sabe que...? Es decir, hay muchos elementos dentro de lo que es el guión, sobre todo lo que es esa segunda parte de la película, que es más, eh, más ambigua, pero a la vez más compleja, que decimos, bueno realmente todo esto hay bastantes cosas que carecen un tanto de razón pero ahí estaba yo creo que eh, lo bueno del cine negro es decir que son personajes que se mueven por instintos por impulsos y que no obedecen muchas veces como una trama totalmente racional se puede decir que esta película dividida en dos grandes bloques es una trama digamos al principio con un gran flashback ahora lo comentaremos eh, digamos más lógica, eh, donde también hay un pequeño juego entre el ratón y el gato en lo que refiere a mentiras y, y, a, y a verdades, medias verdades, y luego una trama que se va complicando, algunos dirían innecesariamente, pero que es un giro argumental que pilla al espectador completamente de sorpresa, porque no sabemos eh, cómo determinados personajes han tomado una serie de decisiones, sobre todo después de lo que hemos vivido en la primera parte de la película. Ya os digo, desde un punto de vista argumental, la trama gira en torno a un personaje, personaje interpretado por Robert Mitchum llamado Jeff Bailey, que se ha cambiado el nombre, se, llama, se llamaba Jeff Markant. Y este hombre pues está ostentando en un pueblecito, eh, rodeado en un entorno absolutamente idílico, con unos bosques, eh, con unos lagos maravillosos, eh, regenta pues lo que es una gasolinera. Eh, sale con una chica de, de cercana, de allí del pueblo, que es una chica muy guapita, eh, eh, digamos que está perdidamente, yo diría que a lo mejor excesivamente enamorada del personaje, interpretado por Virgin, eh, Virginia Hudson, eh, perdón, Virginia Houston en el papel de Anne, que es el, a lo mejor podríamos llamarla como la típica chica de provincias que queda completamente obnubilada. Esta es una película que también tiene unos personajes que yo diría que pueden decirse que son como muy arquetípicos de lo que es el cine, del cine negro y del cine de Hollywood de la época, pero eso es lo que les da ese encanto respecto de lo que es el cine el cine de ahora. Y recordad que esos arquetipos se formaron en estas primeras películas de digamos de la década de los 30, de los años 40 está perdidamente enamorada de Jeff Bailey, pero este señor, digamos, que oculta un pasado. Entonces, eh, al pueblo llega, mmm, llega otro individuo, muy de gángster, pues evidentemente el cine noir beb bebía mucho de lo que era el cine de gangster de los años 30, eso no hay que, no hay que olvidarlo nunca, y que busca a un señor eh, llamado, Jeff, eh, llamado Jeff Jeff Bailey, y le dice, eh, la que ostenta el bar, digamos, del pueblo, que está en una... Que está en una gasolinera. Este hombre se dirige a la gasolinera y le dice a un chico que es sordomudo. ¿Dónde está? Atención, porque ese chico sordomudo va a tener un papel importantísimo a lo largo de lo que es la trama del segundo acto de lo que es la película. Y le dice dónde está Jeff Bailey. Le pregunta, eh, le pregunta por él. Dice sí, vi, le dice que vive aquí, aunque le es sordomudo, pero se puede decir que lo va intuyendo. Este chico avisa a Jeff y a su novia que están en el lago, están pescando, y cuando vuelve, pues Jeff ve a este individuo, a este gánster, y este especie como de gánster, que evidentemente se ve que es un gánster a la legua por su vestimenta, por lo que es la puesta en escena del personaje. Digamos que prácticamente casi le falta canada para ser un alcapone, le dice que el personaje que interpreta a Kirk Douglas, llamado Whit Sterling, le está esperando y que le necesita. Y le cita en un determinado lugar eh, para poder reunirse. Y entonces es cuando Robert Mitchum, Jeff Bailey, lleva a su novia a su casa y le dice, tengo que contarte algo muy importante respecto de mi pasado. Por eso yo creo que la película se llama Retorno al Pasado. Porque Jeff lo que va a hacer va a ser revivir todos los acontecimientos que ya había, eh, digamos, tenido que ya había vivido, pero que había ocultado a Anna, esa chica tan sencilla de pueblo con la que ahora está saliendo y con la que quiere un, un futuro. Pero yo creo que en el fondo Jeff sabe que esa chica tan buena, tan sencilla, eh, no le merece. Estamos en la época del código Hayes. Y claro, todos los que habían hecho de detectives un tanto corruptos, frustrados, gánsters, no podían sobrevivir dentro de las películas. Y se puede decir que hasta aquí puedo leer. O que no merecían una buena chica, como ocurre en esta película. Y entonces, en ese trayecto, Jeff le cuenta a su novia, a Anne, al personaje Virginia Houston, perdón. todo lo que es. La, por eso decirlo, la parte favorita de. mi parte favorita de la película. Como un personaje llamado Wit Sterling. Eh, le contrató a Jeff y a su. Eh, y a su. vamos a decirlo. su acompañante, a su. A un, eh, a un socio que tenía en una agencia de detectives, la búsqueda de una amante suya, interpretado por Jane Grey llamada Catherine. Y claro, le dice que esta mujer ha huido junto con 40.000 mil dólares. Whit Sterling realmente es eh, digamos, un individuo que se dedica al gangsterismo, es decir, es un jefe de Lampa, por así decirlo, y que además no paga impuestos, porque evidentemente todos sus negocios, todos son ilícitos por completo y le encarga, dándole 5.000 dólares, que busque a Catherine y le da una serie de pistas. Jeff termina encontrando a Catherine en Acapulco, en México, en una de las secuencias que ya os digo, para mí es una de las mejores secuencias de presentación de un personaje femenino de la historia del cine. Además, plagada además de, de, de una belleza inusitada, tanto por la propia Jane Greer, como por lo que es el manejo de la cámara, lo que es las luces y las sombras, y el contraste de, de, de lo que es el blanco y negro. Y es que Jane Greer entra. La fe fatal de esta película entra en escena. vestida por completo de blanco. Con una pamela blanca. sobre un fondo totalmente negro. Es decir, entra a un bar donde Jeff la está esperando, donde sabía. Que, que podía estar allí. Fijaos si en Acapulco, en México, no habrá bares en los años 40, en los años 50. Y qué casualidad. Evidentemente, es otra de las casualidades de esta película. que se encuentra con el personaje de Jane Greer, con Catherine. Digamos que esa presentación en la que. Eh, Jack Tourne deja mala cámara quieta. y Jane Greer entra. en lo que es el, el plano. vestida de blanco. con una belleza radiante. Además, que Jane Greer eh, fue una actriz, si me permitís el inciso. Eh, que fue descubierta por el. por Howard Hughes, vamos, de una de las decenas y decenas que fueron descubiertas por Howard Hughes, que fue además amante suyo, y que si sí, empezó a trabajar a la RK, en la RKO, y se puede decir que protagonizó esta película, fue por influencia del propio Howard Hughes, por haberla tenido de amante. Pero que Jane Greer había sido, pues, una actriz, o anteriormente, a, a ser contratada por la RKO, había sido modelo, tanto de. incluso de cosméticos, de. Eh, modelo de. no vamos a decir de pasarela, pero bueno. Había sido modelo que a Howard Hughes le había gustado. y la recomendó para la, para la RKO. La manera en que tiene, con esa elegancia, eh, completamente inusitada. con esa belleza formal. y sobre todo. ese perfecto maquillaje. esa iluminación que parece auténticamente un ángel Jane Greer entrando en pantalla. Es una de las grandes presentaciones de lo que es una femme fatal, para mí la mejor presentación de una femme fatal dentro de lo que es la historia del cine. También estuvo, por ejemplo, esa belleza increíble de Abba Garner en Forajidos de Robert Sean mac incluso si estamos en una película de ahora, o vamos de ahora, de, del cine contemporáneo, Kim Basinger en Ley Confidencial también estaba radiante, pero creo que Jane Greer dentro de Retorno al Pasado, la imagen... De, de ella viéndola con ese vestido blanco, es una imagen que se le queda grabada ya en la imagen, en la, en la retina del, del espectador. Yo, la primera vez que vi la película, eh, yo solo me acordaba de Jean Grey y de su belleza resplandeciente. Y claro, cuando ella va entrando, va caminando, el personaje de Robert Mitchum, con esa voz en off tan característica del cine negro, dice, ahora estoy seguro por qué Witt Sterling, que Douglas me decía que lo importante era encontrarla a ella, y olvidarse prácticamente de los 40.000 dólares. Porque yo creo que es una mujer que, que prácticamente yo creo que no vale 40.000 dólares, sino mucho más si hubiese. Vamos a ver. Si hubiese que ponerla a un precio, entre comillas, eh, no es ningún, no es ningún eh, comentario machista, ni muchísimo menos, entendedme. Quiere decir que el personaje de Kirk Douglas no le importaban los 40.000 dólares, sino que importaba a ella, con su belleza radiante, con, eh, con esa pamela que tiene. Eh, y además con esas eh, formas tan elegantes. Eh, que tiene de, de, de entrar en lo que es el plano y en la, en la pantalla. Se enamora del personaje de Jeff Sterling, pero aquí es donde vamos a captar en el personaje de Jane Greer de Catherine, digamos, un doble juego. Un doble juego que ya va a estar presente en su personaje prácticamente durante toda la película. Un doble juego en el que ella lo único que quiere salir es indemne eh, de todo lo que son las persecuciones a las que está siendo sometida. Ella había sido amante del personaje de, de Kirk Douglas, de Witt Sterling, y le había cerrajado varios tiros. Witt Sterling había, eh, había sobrevivido a ella, pero quería que ella volviera a su casa. Por ahí, eh, por eso contrata al personaje de de Mitchum, de Jeff Sterling. Y claro, lo que tiene es un idilio con Robert Mitchum, evidentemente, para impedir, o, o para que Jane Greer, eh, para, para que Cathy impida que Robert Mitchum eh, le haga volver con, con el personaje de, de Witt, de, el personaje de Kirk Douglas. Es decir, que lo que es la película, lo que son los dos actos, el denominador que tienen en común, es que el personaje de Jane Greer es la, la que maneja auténticamente los hilos de todos los personajes en la película. Ella es la que engaña a Witt, en la que engaña a Jeff, y que mm, les va, eh, por así decirlo, manejando a su manera para ella siempre salir, eh, digamos, airosa de todos los conflictos que tiene. Es decir, engañará a Jeff creyendo que, que se ha enamorado de él, pero incluso llegará a cometer una serie de actos, como será prácticamente en, el, en la mitad de la película, en lo que es ese punto de unión entre los dos actos de, de, de lo que es la película. Cuando ella mata al socio de Jeff Bailey, cuando les ha descubierto juntos en la ciudad de San Francisco por qué han ido para allá. Entonces ahí es cuando Jeff se da cuenta de que el personaje de Cathy no es trigo limpio. Y rebuscando entre sus cosas, ve en una libreta, en una cartilla, que viene que esos 40.000 dólares efectivamente sí los robó cuando ella le había dicho que no lo había hecho. Entonces es cuando ya aquí la trama empieza, desde un punto de vista argumental, empieza a enrevesarse. Y aquí es cuando el personaje de Kirk Douglas entra más en acción, pero no digamos dentro de lo que es la película visualmente, sino como telón de fondo. Porque claro, el personaje de Kirk Douglas, Whit Sterling, sabe que tanto Jane Greer como Robert Mitchum, Kathy y Jeff, digamos que tienen un idilio. Porque es tal la belleza de Kathy que... Puede perfectamente encandilar a cualquier hombre. Y después de haber estado con él, claro, Witt no es eh, tonto, ni muchísimo menos, y se da cuenta que quiere esquivarle de, 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 de todas de las maneras posibles. Y en el segundo acto se puede decir que el personaje de Witt lo que tiene es una presencia de fondo, pero es el que también va a urdir una trama para vengarse tanto de Cathy como de Jeff, vengarse de los dos. Y urde una trama, una estratagema con su socio, eh, con una persona que también robó una serie de documentos, una, eh, una declaración de la renta suya, para que le haga eh, un favor a Jeff a Witt. pero que claro, evidentemente va a tener como elemento secundario lo que es pillarles con las manos en la masa eh, a, a los dos personajes, tanto a Cathy como a como a como a Jeff, para poder ver vengarse de ellos, es decir. Retorno al pasado, para que os hagáis una idea, es una película eh, que donde los, los pilares fundamentales son la traición, las mentiras, la venganza, los orgullos, los engaños. Evidentemente todos los personajes, como os he dicho anteriormente, se están traicionando los unos a los otros. Todos se están engañando los unos a los otros. Es un juego muy interesante, y de ahí yo creo que la calidad del guión es absolutamente excepcional, de que todos los personajes... Saben que están siendo engañados, pero que se reservan, digamos, ese engaño o saber que están siendo engañados para sí mismos. Van siguiendo la trama de otros personajes, pero que realmente van cayendo en una serie de tramas sucesivamente. Es decir, Retorno al Pasado es una película que desde un punto de vista argumental es muy compleja, sobre todo lo que es la primera parte... Eh, perdón, la segunda parte. La primera parte es más estética, más formal, más llena de belleza. Más llena, vamos a así decirlo, de romanticismo. La manera en que se van enamorando, o supuestamente enamorando, Jen Gris, Robert Mitchum, Kathy y Jeff respectivamente, es realmente preciosa. Además, todo en paisajes idílicos, la manera que tienen de quedar a medianoche en la playa. Eh, con esas redes de, digamos, como de, de pescadores que están al lado con unas barcas, eh, digamos que su sitio secreto como su encuentro o su sitio de encuentro amoroso, vamos a decirlo así, eh, que van de, de, de tasca en tasca, de, de, de bar en bar, y luego también una secuencia muy bonita que es cuando ellos, por ejemplo, llegan a lo que es el bungalow o a la casa que tiene Catherine, eh, que además es un día, de, un día de lluvia, todo iluminado de una manera como muy romántica, muy idílica, como, el, como era el Hollywood de aquella época, muy arquetípica, que dirían algunos, pero que es la, lo que le da eh, realmente lo que, lo que tiene el encanto de, de esta película. La primera parte es más romántica, más eh, de belleza plástica, más idílica, vamos así decirlo. La segunda se va ya más por los derroteros, es decir, en el momento en el que Casi mata a Fisher, que es el socio de Jeff Bailey, con el que había tenido esa agencia de detectives que son contratados por Kirk Douglas, eh, para encontrar a Cathy, en el momento en que Cathy mata a Fisher por miedo a que les siga y que le vaya a decir a Witt eh, que ya les ha encontrado, es cuando ya aquí la trama se va a complicar bastante, es cuando ya digamos que esa ambigüedad tan, tan clásica del cine de aquella época, tan clásica y arquetípica del cine noir, va a cobrar ya más protagonismo. Pero ya os digo que esa segunda parte también está llena de una serie de, de, de elementos, como os diría yo, como de casualidades o como de vasos comunicantes entre los personajes. Por eso digo que es una película que tiene que verse, yo creo, que varias veces para poder sacarle a esa segunda parte, sobre todo esa segunda parte, todo lo que es el jugo. Y además que tendrá también el protagonismo de Anne, de Virginia, de Virgi, perdón, del personaje de Virginia Houston. La novia en la vida real de, de, de Jeff Bailey, en lo que es su vida, lo que es la vida que tiene ahora, y ya que el flashback, ese flashback idílico lleno de belleza, se ha superado. Es decir, que, digamos que la línea de tiempo vuelve otra vez a lo que es el presente, y volvemos a ver a todos los personajes que habíamos visto al principio de lo que es la película, eh, también supuestamente en ese, en ese flashback. Es decir, que la trama vuelve a liarse, pero todo para culpar por parte del personaje Kirk Douglas de, de, de Witt Sterling, culpar tanto a Jane Greer como a Robert Mitchum, a Cathy y a Jeff respectivamente, para vengarse enteramente de, de ellos. Pero también en esa segunda parte tendremos un giro completamente inesperado al final de la película, eh, que yo diría que la convierte en uno de los finales, eh, digamos, más descorazonadores pero también estimulantes dentro de lo que es la historia del cine negro, del, del noir, respecto al personaje de Virginia Houston, que se puede decir que es el único personaje de toda la película que está libre, libre de todo lo que es, eh, de todo lo que es la corrupción, de todo lo que son los engaños, las mentiras. Es el único personaje que va siempre con la verdad por delante y es el personaje que se puede decir que sobrevive a todo este gigantesco entramado. Acordaos que el Código Hayes decía que ninguno de los personajes que fuera eh, un, un asesino, que fuera un corrupto, que fuera... podía realmente sobrevivir. Y se puede decir que hasta aquí puedo leer. Pero realmente para sacarle el jugo y ver todos esos giros argumentales que tiene la película, yo lo que recomiendo a la gente es que eh, podáis ver todo lo que es esta película dos, tres veces para sacarle todo el jugo. Porque tiene una serie de significados que tiene ocultos. Muy curiosos de desentramar respecto de las primeras veces que la hayáis visto. Yo lo digo porque ya es una película, retorno al pasado, que ya he visto bastantes veces. Y es una película que siempre me fascina, ya no solo por esos giros eh, argumentales, sino también por esos juegos de entrar y salir de unos personajes, de un hotel, de un edificio, de unos apartamentos. Ahora este personaje implicado también tiene algunos... Eh, Vamos a decir, algunas pinceladas incluso de sentido del humor, en esos diálogos que son tan cortantes y tan incisivos. Realmente, lo que son los diálogos cortantes, que son personajes que van de pillo a pillo constantemente, eran diálogos que desde un punto de vista. De, desde un punto de vista realista. son como muy. vamos a decirlo, fijaos lo que os voy a decir. Desde un punto de vista realista, son muy irreales. Porque nadie, digamos, ya no solo en las películas, sino nadie en la vida real, habla pegando cortes continuamente los unos a los otros. Pero es que esos cortes van de lo que es el parlamento de, de, un, de un personaje a lo que es su réplica con otro personaje, es decir, así constantemente, lo que la convierte en una película fascinante desde un punto de vista de los diálogos. Son diálogos tan directos, tan cortantes, tan incisivos, tan, tan llenos de dobles sentidos, que yo creo que esa... Esa calidad que tenían los diálogos y los argumentos del cine noir, de aquellas películas del Hollywood clásico de los 30, de los 40, de los 50, esa inspiración de los grandes guionistas ya no la hemos vuelto a tener. Incluso cuando hemos tenido diálogos muy buenos en películas actuales dentro de, de ese cine noir, ese nuevo noir que se los llama, eh, que también incluye al cine de Gangsters como El Confidencial, como Camino a la Perdición, como Casino. Como uno de los nuestros, esos diálogos de esos dobles sentidos ya no los hemos vuelto a tener. Es decir, que siempre esos corresponden, por ejemplo, a guionistas como, como os diría yo, como, eh, como Raymond Chandler, como, eh, como Billy Wilder, como ya Yael Diamond, todos aquellos buenos guionistas que decía siempre ponen esa guinda al pastel, eh, eh, que son esos diálogos tan, tan sumamente chulescos, vamos así decirlo, pero es lo que le da la salsa, es la guinda del pastel de todo lo que es el, el cine negro. Desde un punto de vista técnico yo creo que Retorno al Pasado yo podría decir que es la película técnicamente más preciosista eh, y más, eh, y eso que no fue evidentemente ni la primera ni fue la última, pero yo creo que ese nivel de belleza plástica del cine de Jacques Tourné no ha alcanzado unas cotas de, de, de estilismo y de belleza tan sumamente altas como en retorno al pasado. Yo creo que el, el director de fotografía, el operador de cámara que tuvo Jacques Turner que era, no recuerdo el nombre, pero creo que era bastante famoso lo que era el cine de la RKO y de la época. Eh, no sé si vendrá aquí en lo que son los títulos de crédito de, de lo que es la película, si me permitéis. Sí, el director de fotografía es Nicolás Musuraka. Este operador se puede decir que alcanzó, junto con la dirección de Jacques Tourne, se puede decir que un estilo visual absolutamente demoledor. Si vosotros habéis visto incluso películas del noir anteriores a esta como por ejemplo El último refugio de Raúl Walsh o como la película que empezó todo que fue M el vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang, que fue la que lo definió todo desde un punto de vista visual, argumental, de, de ese tipo de, de películas policíacas o detectivescas, se puede decir sin demora equivocarse que desde un punto de vista visual, tengo que decir que el Blu-ray se ve absolutamente de lujo, os lo recomiendo si podéis comprároslo, eh, tiene un tratamiento del blanco y negro demoledor. Las secuencias, por ejemplo, que están filmadas en, en exteriores, no, no, que es, aunque se puede decir que Retorno al Pasado es una película enteramente de estudio, las secuencias que están filmadas en exteriores tienen una luz absolutamente maravillosa. Por ejemplo, ese ese paisaje tan idílico donde Jeff está pescando al principio de la película lleno de montañas de lo que es esos lagos tan claros con esa luz tan prístina todo lo que son los bosques de fondo eh, todo lo que son los árboles donde están donde están Anne y Jeff al principio del film está filmado parece como si fuera un auténtico cuento de hadas es decir que Jacques Sturney le, 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 le consigue dar a esta película la atmósfera justa ya no solo a un Justa, a ver si me explico. Le consigue dar un estilismo a cada una de las secuencias en el que dice, es que dices, en esta secuencia aparece un cuento, en esta, en esta secuencia aparece una película de suspense, en otra aparece una película de terror, aquí parece una película policíaca más de... Es decir, le da personalidad propia a cada uno de los encuadres, le da personalidad propia a cada uno de lo que son los decorados, los interiores, y todos los ilumina de, vamos a así decirlo, de una manera distinta. Son todos, todos tienen una personalidad propia y además parece que están filmados por, debido a la, a la riqueza de este operador de cámara, de este director de fotografía, se puede decir que todos tienen como, vamos a decirlo, eh, una luz distinta. No luz de luz por blanco y negro, sino que te irradian o te inspiran a algo completamente distinto. Por ejemplo, hay secuencias donde están hablando eh, Robert Mitchum o Jane Greer o, 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 o Kirk Douglas o, o Virginia Houston en el que están los dos personajes compartiendo plano, uno siempre está iluminado de una manera clara y otro siempre está en sombras. El que está iluminado es el que está hablando, el que está en sombras es el que está escuchando, y cuando el que está escuchando que está en sombras va a hablar, se le ilumina parcialmente una parte de, de lo que es su rostro, y el que estaba en ese momento hablando que ahora está escuchando, se le oscurece un poquito lo que es esa luz que le estaba irradiando. Es decir, hay una serie de juegos de luces que son absolutamente asombrosos. Y además, fíjate, fijaos, yo creo que Robert Mitchum, yo creo que en pocas películas se le ha filmado tanto en planos del, de escorzo, viéndosele lo que es, el, de lo que es la parte trasera de, de, la, de la cabeza. Es decir, siendo el protagonista de la película la estrella, en algunas secuencias se le ve, digamos, en penumbra, pobremente iluminado, pero es para no dar protagonismo eh, a su personaje en esa misma secuencia. Es decir, que desde un punto de vista visual es una película que está muy cuidada. Y luego sobre todo los retazos que tiene de banda sonora, que tienen un componente, como os lo diría yo, tienen un componente, ¿cómo lo podría decir?, entre romántico, trágico, descorazonador. Es lo que tenían las grandes películas de cine negro. ¿Verdad? Hace ya... Hace tiempo, de, dentro de los años 40, 50, eh, que, que vinieron después del cine de gangsters. Es decir, tenían un componente romántico, tenían un componente... Porque esta película se mueve en torno, se puede decir, que a un triángulo amoroso, el que forman Kirk Douglas, Robert Mitchum y Jane Greer. Es decir, es un juego de, de pasiones, de, 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 de amores. Realmente lo que es la pasión, el deseo también, el deseo sexual también, se puede decir que está presente en toda la película. Porque el personaje Kirk Douglas... Eh, Sterling, With Sterling, eh, respecto al personaje de Greer, eran amantes. O sea, él contrata a Jeff, a Robert Mitchum, para que busque a su amante. Es decir, lo que está buscando es, eh, digamos, ese amor, ese sexo que tenía, eh, esas relaciones que tenía, que tenía con ella. Y el dinero no le importa porque él es un, un gánster, un personaje, un individuo eh, que se dedica a los negocios clandestinos y que saca muchis, muchos, eh, muchos millones de dólares de todo eso. Por lo tanto, los 40.000 mil dólares para él, lo que se llevó el personaje de Cathy, no le importan, lo que le importa es ella. Es decir, lo que mueve al personaje de Kirk Douglas es el deseo. Lo que mueve al personaje de, de Robert Mitchum desde un primer momento es el enamoramiento, es el amor. Porque el personaje de Robert Mitchum es la estrella, es el héroe, es el detective privado, es el, la persona que, 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 que tiene que, que, eh, que resolver todo el entramado pero el personaje de Jing-Greer lo que le mueve es la ambición. Es decir, es un triángulo amoroso formado por tres personajes que lo que les mueve realmente son intereses que ninguno lo tienen en común. A uno es la ambición, el otro es, el, el, otro es el, el deseo, la pasión, el otro es el amor. Y claro, por eso no encajan, no conjugan los tres cuando están en la misma secuencia desde un punto de vista temático, no si, las no si las interpretaciones. Pero claro, cada uno tiene un objetivo diferente, por eso nunca podrán a un, llegar a un punto en común, porque les mueven objetivos completamente distintos. Y luego también hay otro triángulo amoroso, que yo creo que es el que termina eh, realmente por deshacerse y salir victorioso una de ellas, formado por eh, Jane Greer, por Robert Mitchum y por Virginia, incluso podríamos hablar de un tercer triángulo amoroso. Robert Mitchum, Jane Greer y Virginia eh, Houston, porque claro esa nueva novia que tiene Jeff, pues realmente también quiere casarse con él, quiere formar una familia, quiere, como dice al principio de la película, es que me gustaría mucho ser tu pareja. Y el tercer triángulo amoroso lo formarían Robert Mitchum, Annie interpretada por Virginia Houston y también un eh, un individuo del pueblo donde viven. Que al final de la película se nos revela que ha querido él, él a Annie durante toda su vida y que no está dispuesto a que se vaya con un individuo que ha sido incluso acusado de asesinato, sospechoso de asesinato, que es realmente a la postre el personaje de, de Robert Mitchum. Es decir, que vamos saltando de triángulo amoroso en, en triángulo amoroso y que todos ellos van a tener evidentemente su, su resolución. Fijaos si hablamos de un triángulo amoroso, de tres triángulos amorosos, podríamos hablar de una trama muy compleja, enrevesada, que ya os digo que merece, eh, vamos a decirlo, varios, eh, varios revisionados, varias eh, vistas de lo que es esta película, eh, para que la compráis comprendáis, mejor dicho, en todas sus dimensiones. Y evidentemente, eh, pues retorno al pasado, para terminar es una película que también mantiene lo que es la quinta esencia y muchas de las claves y muchos de los aspectos que han hecho a, al cine noir, lo que es el cine negro, como en uno de los grandes géneros cinematográficos sin, pues, sin ningún género de dudas. Tenemos la figura del detective privado. Del detective privado como, por ejemplo, lo fue Philip Marlowe, el personaje que interpretó Humphrey Bogart en El sueño eterno de Howard Hawks. Es decir, un personaje que también, la voz en off, eh, se puede decir que, 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 es, que es suya, ¿Eh? porque él va narrando la manera que tiene de narrar el flashback, y que eh, en un principio se enamora, luego se desengaña, luego no sabe qué pensar, le mueve el amor, le mueve el interés, le mueve la desafección, es decir, que es un personaje que desde un punto de vista de lo que es el, el, el arco argumental es muy complejo, experimenta muchas emociones por ser el protagonista. Sin, el Sin embargo, el personaje de Jean greer no, es todo engaño, y es más, además... Fijaos el contraste que tiene el personaje de Cathy, interpretado por Jean Greer, que también es fascinante junto con su belleza. Y es que cuando siempre se la enfoca por parte de, de, del director de fotografía de, de, de Jacques Turne, siempre su interpretación es de un personaje completamente desvalido, que necesita ayuda constantemente. Es decir, se nos expone como la víctima de todo. Le dice a, a Jeff, que yo creo que en el fondo sí que tiene cierto cierto amor, cierto apego, cierto deseo por, por el personaje de Jeff, que le ve como una válvula de escape a todo lo que ha sido su mundo con, con Whit Sterling, siempre le está suplicando, por favor, vámonos, yo no he tenido la culpa de esto, yo no he hecho lo otro, yo soy inocente, yo soy la víctima. Pero luego sus actos son todo lo contrario. Y además es que es un personaje que, que se puede decir que mata a dos personas en la, en la película, pero que está a punto de matar a un tercero, mata... No, decimos dos, tres, incluso cuatro, yo creo que llega incluso a, a matar el personaje de tres o cuatro, llega a matar el personaje de Cathy. De, de es decir, no es un personaje tan desvalido. Es malvada, es fría, es calculadora, es maquiavélica. Es decir, se nos presenta como un ángel, pero realmente lo que hay detrás es un demonio. Es más, al principio de la película, cuando vemos en esa gran flashback de lo que es el primer acto, va siempre vestida de color claro de blanco o de color claro, porque se nos presenta como la víctima, como un ángel que necesita ayuda, que lo necesita, pero en la segunda parte de la película va vestida de oscuro. Aquí se nos viste de oscuro ya porque es un personaje como si fuera ya completamente como sus ropas. Se puede decir que la puesta en escena va, eh, digamos, en conjunción con todo lo que es la psicología de los personajes. ¿Mm? Se puede decir que es un personaje ya más truculento, más tenebroso, más misterioso. Es más, cuando al final de la película mata a uno de los personajes principales se nos presenta como, como una especie como con capucha negra, como si fuera la mismísima parca que viene a recoger un cadáver suyo. Y es que detrás de esa belleza angelical se esconde un auténtico diablo, un auténtico demonio. Por eso el personaje de Jane Greer Catherine en esta película es una de las mejores y más... Eh, particularmente más fascinantes Femme Fatals, que, que ha dado la, la historia del cine. Es un personaje que en ese sentido es muy truculento, muy descorazonador, que da una, una imagen, pero es completamente luego otra. Y el personaje a lo mejor más monolítico, que podríamos decir, es el personaje de Kirk Douglas, que aunque ya os digo, tiene una gran presencia de fondo en el segundo acto, es un personaje, digamos, que se le mueve solo el deseo y la venganza. Él, evidentemente, o damos por supuesto que cuando se entera de que. Kathy y Jeff le han traicionado o que Jeff, después de pagarle, la ha traicionado. Urdirá una gigantesca estratagema aprovechando para poder recuperar unos unos papeles suyos de, de la declaración de la renta para terminar también con el personaje de Jeff a modo de venganza por haberse enamorado y haberse intentado fugar con con Catherine, la que era su amante. Fijaos qué trama más compleja tenemos, pero también unos personajes. Absolutamente fascinante ser uno de los grandes clásicos del género negro y del género noir por, por excelencia. Yo creo que una película como Retorno al Pasado no puede pasaros desapercibida porque es una auténtica lección de cine bajo cualquier punto de vista. Desde ya os digo, la belleza formal de sus imágenes, el entramado y el enrevesado y la ambigüedad de lo que es su argumento, la presentación de personajes que es famosa, eh, digamos, la quinta esencia de todos los personajes del Noir, el detective privado, el, el individuo que es el, el gánster o, o, el, o el villano, eh, la femme fatal, luego, también, la otra mujer que está enamorada del, del detective protagonista, que hace todo lo posible por traerle eh, a lo que es el lado, el lado luminoso, por, por así llamarlo. Todos esos personajes lo hemos visto en infinidad de películas de cine negro. La jungla de asfalto, eh, Perdición, Los Sobornados. Es decir, son muchísimas las grandes películas del Noir realmente de lo que es la historia del cine. Yo creo que dentro de poco, ya sí que sirva, ya dentro de lo que es fuera de la crítica, podemos decir que dentro de poco aquí en el canal voy a hacer uno de esos rankings de lo que yo creo que son las 10, 12, 15, ya veremos cuántas metemos, mejores películas del Noir. Aunque hoy en día... Eh, ya con esto concluyo. Metemos como películas de cine negro noir también las de gángsters. Bueno, se puede decir que ya, si vemos una película de, de gángster, decimos que es cine negro. Pero desde el punto de vista de la historia del cine no fue así. Primero vinieron las de gángsters en los años 30, y en 1940 Rule Walls filma, filma con Humphrey Bogart El último refugio, la primera película con Humphrey Bogart de protagonista. Que se puede decir que es la última gran obra maestra de las, de los, de las personas de, de los personajes de gánsters, para realmente dejar paso al noir, que ya no son necesariamente solo gánsters, que puede haberlos, pero no son necesariamente gánsters, sino que son policíacas, detectives privados, eh, tramas eh, truculentas, personajes corruptos, por decirlo, por ejemplo, El Crepúsculo de los Dioses es una película que es enteramente noir, aunque nos hable de cine dentro del cine retorno al pasado es una de las grandes películas de cine negro es estará sí o sí en esa lista que elaboraré es el mejor trabajo de dirección eh, de lejos de calle el mejor trabajo cinematográfico que tiene Jack Sturne, yo creo que es el mejor, con una gran diferencia sobre los demás, aunque con un nivel también las demás muy alto, evidentemente. Y yo creo que es una de las grandes películas en la que tenemos la mejor femme fatal, uno de los grandes detectives, que es ese Jeff Bailey, o Jeff Markham, interpretado por Robert Mitchum, y ese villano en la sombra, un tanto manipulador, vengativo, traicionero, que es un magnífico Kirk Douglas. Y todo en escenarios, en decorados, en exteriores bellamente iluminados con un flashback bellísimo lleno de una belleza y de una estética inigualables y luego con un segundo acto con una trama enrevesada más clásica y típica del cine noir que realmente yo creo que merece más visionados más de uno para poder sacarle todo el jugo y hacer de la experiencia de retorno al pasado una de las experiencias una de las grandes experiencias cinematográficas de la historia del cine y del género noir por excelencia. Retorno al pasado en edición Blu-ray se ve con una excepcional calidad. Os la recomiendo encarecidamente porque es una de las mejores películas del noir policíacas, vamos así llamarlo, de lo que es este gran entretenimiento que es el cine. Una auténtica obra maestra y una auténtica película cinco estrellas, realmente de lo mejorcito de su género. Espero espero que os haya gustado la reseña, espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que les deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que hayáis tenido, o que tengáis, mejor dicho, una muy buena velada y hasta mañana.